Bueno, yo creo que por lo menos todos los que hicimos el esfuerzo de poner a la vista de todos la situación, poniéndonos en contra de esta medida, generando, como el caso mío, que presentamos una ley junto a Catalán Magni y a Miguel Pichetto para derogar este decreto que afecta el bolsillo de todos los patagónicos. Por supuesto, a nosotros nos importan los fueguinos. Y en defensa del poder adquisitivo de los fueguinos, nosotros creemos que esta medida es totalmente desacertada, y creo que de alguna manera esto lo tomó el gobierno, porque de hecho por lo menos han suspendido la aplicación por 30 días. Nosotros participamos de distintas reuniones convocadas por distintos sectores de Buenos Aires, tanto en diputados como en senadores, con presencia de gobernadores, intendentes, legisladores provinciales, intendentes, concejales, donde todo el arco político, tanto de la oposición como también del oficialismo, todos hicieron eco de estas propuestas de reunión para discutir estos temas, y creo que se hizo prácticamente una voz unánime de toda la Patagonia en contra de estas medidas. Nosotros decimos que tenemos que estar alerta, que tenemos que seguir avanzando en contra de este decreto y también elaborando nuevas propuestas a fin de que no se toque el bolsillo de los patagónicos.